Si has hecho clic en este vídeo es porque tu salud te preocupa y quieres saber cuántas latas de atún puedes consumir sin que tu salud se vea afectada. No podemos escapar del mercurio, es un contaminante que está ampliamente distribuido en la naturaleza y, por lo tanto, en los alimentos que comemos. Sí, eso es, como ya te imaginas, los alimentos procedentes del mar se llevan la palma con este metal pesado. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, y en este episodio de Lo del Comer te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el mercurio en el pescado, cuáles son las especies de pescado a evitar por su alta concentración de mercurio y cómo puedes disfrutar del pescado sin tener que preocuparte por este metal pesado. ¡Arrancamos! Aunque no lo queramos, los seres humanos estamos expuestos de forma habitual a varios metales pesados que proceden de nuestra dieta. En efecto, así es, y no podemos escapar de ellos, ya que se encuentran en el interior de algunos alimentos que consumimos con frecuencia, como el marisco y el pescado. ¿Que cómo llegan ahí, te preguntarás? Pues es una gran pregunta, y la respuesta es que la mayor parte de los metales pesados proceden de la actividad humana, que contamina los mares con diferentes procesos industriales, mientras que una pequeña parte de esa contaminación, pues, se produce de forma natural, por la actividad volcánica o la erosión de las rocas por la acción del mar. Ya sea por una causa u otra, lo cierto es que su presencia está más que garantizada en nuestro entorno y debemos tener ciertas precauciones con los alimentos que más fácilmente los acumulan. Los metales pesados son elementos químicos que tienden a acumularse en el organismo y en grandes dosis resultan tóxicos. Así pues, aunque en la mayoría de los casos no nos provocan intoxicaciones agudas, su acumulación constante supone un problema notable, por lo que si los consumimos de manera habitual a través de la dieta, los metales pesados pueden ir poco a poco mermando nuestra salud. Podemos pensar que si prescindimos de los alimentos provenientes de los océanos, siguiendo por ejemplo una dieta vegetariana, pues nos ahorraremos este problema. Pero no es tan sencillo, puesto que este asunto metálico no solo afecta a los alimentos de origen animal, sino que también podemos hallar metales pesados en cereales como el arroz. A continuación profundizaremos en uno de estos metales pesados que se da de forma muy frecuente, el mercurio. Te adelanto algo, y es que aquellos grupos de población sensibles y vulnerables como niños, ancianos y embarazadas tienen que llevar mucho cuidado. ¿Qué narices pasa con el mercurio?, te preguntarás. Pues bien, es uno de los metales pesados más conocidos. Es un elemento que formaba parte de aquellos termómetros que antaño todos teníamos, que se encuentran también en algunas especies de pescados grandes de consumo habitual. En general, más bien en pescados grasos que en magros. De hecho, el mercurio es un contaminante presente en la naturaleza a causa de diversos fenómenos naturales. Sin embargo, la mayor parte se debe a la contaminación. ¿Cómo no? El ser humano cargándose el planeta. Vaya novedad, ¿verdad? El mercurio puede existir de forma inorgánica, aunque la variante predominante es la forma orgánica, que se llama metilmercurio, y es la que se absorbe a través del consumo de grandes peces. Por desgracia, el metilmercurio está catalogado como un agente genotóxico, es decir, capaz de dañar nuestro ADN. Cosa mala, ¿verdad? Nadie quiere que le hagan pupita a su ADN. En términos más estrictos, un agente genotóxico se asocia con la aparición del cáncer, por lo que la cosa va en serio. A pesar de eso, no debemos alarmarnos, y voy a explicarte por qué. La existencia de mercurio en nuestra cadena alimenticia es prácticamente insalvable. Está presente en pescados, moluscos y crustáceos de forma casi irremediable. ¿No podemos hacer nada para evitarlo entonces? Pues sí, hay algo que podemos hacer. Nuestra mejor opción consiste en disminuir el consumo de las especies de pescado que más mercurio acumulan. Porque sí, algunos pescados acumulan más mercurio que otros, son los bárcenas del mar. Lo quieren todo para ellos. Las especies de pescado que más mercurio acumulan son el atún rojo, el emperador o pez espada, el lucio y el tiburón. De hecho, en todas sus variantes, cazón, marrajo, mielga, pintarroja y tintorera. Así leídos a vuela pluma, parecen los nombres de colegas de Bob Esponja, pero nada más lejos de la realidad. Por otro lado, también existen especies consideradas bajas en mercurio. Abadejo, anchoa o boquerón, arenque, bacalao, bacaladilla, berberecho, caballa, calamar, camarón, cangrejo, cañadilla, fogonero, carpa, chipirón, chirla, almeja... Peggy 18. Sepia, cigala, coquina, dorada, espadín, gamba, jurel, langosta... Costa, langostino, lenguado europeo, lenguadina, lubina, mejillón, merlán, merluza, pescadilla, navaja, ostión, palometa, platija, pota, pulpo, quisquilla, salmón atlántico, salmón del Pacífico, sardina, sardinela, sardinopa, soya y trucha.
ya estaría. Voy a coger un poquillo de aire que estoy hiperventilando. El resto de las especies marinas no mencionadas se consideran con contenido medio en mercurio. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, recomienda que las mujeres embarazadas y en lactancia, así como los niños de hasta 10 años, se abstengan de consumir las especies marinas que acumulan más mercurio, ya que estos grupos de población son más sensibles a los problemas derivados de este metal pesado. Por un lado, tenemos el hecho de que el metilmercurio tiende a acumularse en el organismo, por lo que no provocará el mismo daño en un cuerpo adulto de 80 kilos que en uno de unos 25 kilos. Es de cajón. Por otro lado, el metilmercurio puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a afectar al feto y alterar su sistema nervioso central. Así que mucho cuidado si estás embarazada, ya que el mercurio puede convertirse en el boss final de la que es probablemente una de las partidas más importantes de tu vida. ¿Cuál es la movida de las latas de atún? ¿Qué pasa con este producto? Es uno de los elementos más queridos por los universitarios y jovenzuelos en general, y probablemente uno de los mayores salvavidas que ha creado jamás la tecnología de alimentos. El mejor amigo de un día de resaca, aquel que junto a un puñado de espaguetis y un bote de tomate frito se convierte en el colofón de la triada alimentaria soñada. El maridaje perfecto para los gandules, el que en ocasiones resulta ser la única fuente de pescado dentro de la dieta. Déjame decirte que si el único pescado que comes proviene de latas de atún, tienes un problema. Empecemos por ahí, sentando las bases. Aunque sea viable meterse entre pecho y espalda 20 latas de atún a la semana sin pestañear, lo cierto es que no es la mejor idea del mundo. Y te lo digo así de entrada, al margen del mercurio, porque este metal pesado es el que más nos preocupa en torno a las latas de atún, seguro que lo has escuchado muchas veces. Seguro que te han surgido dudas o has escuchado en alguna ocasión que las latas de atún tienen mucho mercurio. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Pues bien, el pescado que encontramos en las latas de atún generalmente pertenece a la especie Tunnus albacares, mientras que el atún rojo, que es realmente el que tiene una alta concentración de mercurio, se llama Tunnus tinus. Como ves, a pesar de que ambos son atunes, pertenecen a especies diferentes, por lo que no deberíamos confundirlos. De todos modos, diversas investigaciones científicas han medido el contenido de mercurio en las latas de atún, ya que la duda ha trascendido la popularidad de nuestros vecindarios. Algo normal si tenemos en cuenta que el atún en lata se consume de una forma bárbara por parte de todos los grupos de población. Los estudios han estimado que una lata de atún estándar, es decir, de unos 52 gramos en peso escurrido, es decir, aquella cantidad donde solo contemplamos el atún y sin el líquido que acompaña la lata. Pues bien, aquí tenemos unos 13,5 microgramos de metilmercurio. Si te preguntas qué es eso de microgramo, pues es una unidad de medida más pequeña que el miligramo e infinitamente inferior al gramo. Concretamente, dentro de un gramo encontramos 1 millón de microgramos, para que veas las cantidades pequeñísimas a las que nos estamos refiriendo. Por otro lado, la EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, establece en 1,3 microgramos por kilo de peso la ingesta semanal tolerable de metilmercurio. Así que sabiendo esto, podemos realizar un sencillo cálculo para averiguar cuántas latas de atún podríamos consumir de forma semanal sin preocuparnos por el mercurio. A pesar de eso, lo cierto es que hay muchas más variables en juego, por lo que no significa que debamos consumir sí o sí el número de latas calculadas, sino que en relación con la ingesta de mercurio no habría riesgo si lo hacemos. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Así, para una persona de 70 kilos, la ingesta tolerable a la semana de metilmercurio sería de 91 microgramos, resultado de multiplicar 70 por 1,3. Si dividimos esta cifra entre la cantidad de mercurio que tiene cada lata de atún, hallaremos pues la cantidad de latas de atún aceptables a la semana. 91 entre 13,5 da un total de 6,74 latas de atún. Podemos establecer, por tanto, que una persona adulta de 70 kilos podría consumir unas 6 latas de atún a la semana sin problemas, e incluso 7 si se pone muy farruca. ¿Quiere eso decir que un ser humano cabal, en su juicio, deba comerse todas esas latas? Por supuesto que no, ya que las recomendaciones dietéticas marcan otras directrices. En concreto, AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomienda el consumo de entre 3 y 4 raciones semanales de pescado, alternando entre especies grasas o azules, como el salmón, sardina o arenque, y especies magras o blancas, como la merluza, bacalao, lubina o lenguado. En resumen, si te preocupa el consumo de latas de atún por la ingesta de mercurio, debes saber que no
no hay problema. Sin embargo, tampoco te vuelvas loco y empieces ahí a zampar la tatatún como si no hubiera un mañana, porque es mejor no comerlas a diario y priorizar el pescado fresco. Y sobre todo hay que variar entre las diferentes especies de pescado que podemos encontrar en el mercado. Eso es lo más importante. Y por aquí terminamos este episodio de Lo del Comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, y ha sido un placer traeros este temita sobre mercurio, latas de atún. Si quieres saber más sobre metales pesados, no te pierdas próximas entregas donde hablaremos sobre el arsénico en el arroz, otro metal pesado bastante preocupante y sobre el que no se habla tanto. El mercurio parece muy protagonista, pero ojo, cuidado con el arsénico que también está ahí. No olvides suscribirte, dejar un like si te ha gustado y compartirlo con cualquier persona a la que creas que esto le puede interesar, porque ya sabes, el conocimiento es poder. Nos vemos muy pronto con más. ¡Chao!